bichito, muy bichito. Ay, se puede entrar. Good morning. Bueno, más bien buenas tardes. Ya comimos. Ahorita el Maximiliano se aventó una torta. ¿Qué comiste, Maxi? Torta. Torta, bien. Mamá. ¿Qué más? ¿Qué te tomaste? Pam. No, un jugo. Jugo. Bien. De kiwi. Kiwi. De banana. Pana. De mango. Pano. Bien. De fresa. Pa. Fresa. Lamentablemente ahí son, para los que no saben, guitarra, lessons. Este comercial fue pagado por Escuela de Música. Aprende a tocar guitarra. Bueno, pues ya ahorita vamos a casa. Jessica va manejando. Yo me tengo que alistar porque hoy tengo que ir a trabajar allá para Salinas. Mañana tengo varias juntas y pues sí. Ya si os quiere el jueves, solo tengo que parar en la Universidad de Cal Poly. Pero hay una, lo que le llaman Job Fair, que es básicamente los muchachos van ahí para dar sus resumes para ver si en algún futuro los podríamos contratar. Y pues sí, ya el jueves estaré de regreso, si Dios quiere, aquí en Oxnard con la gorda y el nene. Y ya nomás el viernes voy a ir a otro food show. Ya en Los Ángeles, nomás va a ser durante el día. Y sí. ¿Me van a extrañar? Bueno. Bye, Maxi. Bye. Coca. La troca. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos al vlog. Discúlpenme anoche. Lo primero que quería hacer ahora era disculparme. Porque estaba editando el video y ya al final, oh my god, cómo estaba riéndome, pero estaba a carcajadas de mí misma porque me estaba durmiendo y Oscar no me decía nada. Yo estaba como toda sonámbula y le estaba diciendo hoy en la mañana que por qué él no me dijo de que ya me estaba durmiendo, porque me había tomado un Alka-Seltzer para la gripe porque me está doliendo muchísimo la garganta, estoy estornudando, tengo sueño, o sea, pienso que estoy agarrando gripe, pero les juro que me tomé ese Alka-Seltzer anoche en 15 minutos, estaba editando el video de ayer y nomás sentí que los ojos se me cerraban y no podía. Pero Oscar parece que le dio gracia y dijo, voy a filmar a esta mensa que se está durmiendo en la mesa. También quería aprovechar este momento que no estoy manejando para mandarle un fuerte abrazo y un gran gracias a Karen de Mi Cocina Rápida. Mil gracias por tu ayuda. Pienso que le he mandado emails a, yo diría que a unas 10 personas en YouTube, de que ya tienen bastantes suscriptores y que ya están en tiempo en YouTube. Y pienso que Karen fue la única que me respondió mi mensaje. Muchísimas gracias. Respondió varias preguntas que tenía acerca de YouTube. Porque, como se recuerdan, yo empecé este video por mi gordito que está ahí atrás. Para que en un futuro él tenga todo esto, como quien dice, editado y listo para ver en un futuro que ya él crezca. Pero, como ustedes saben, yo trabajo 8 horas y más que nada lo quería hacer para él. Pero vi la posibilidad de que este canal puede subir de usuarios, de suscriptores, de
visitas diarias y quería saber cómo se seguía haciendo eso, porque yo veo que gente se está suscribiendo, pero no estaba segura qué paso seguir para que más gente nos viera. Y sí, Karen me ayudó muchísimo, muchísimas gracias. Ahora vamos rumbo a la casa de mis papás, porque como saben, Oscar ya se fue. Y regresa hasta el jueves, y hoy recién es martes, así que vamos a estar 2 días sin papá. Y se me va a hacer complicado, porque usualmente él es el que me ayuda a dormir a Maxi en la noche, porque ya está acostumbrado él que se vaya con su papá, porque si yo lo tengo, él grita por su papá, que quiere que su papá lo duerma. Así que a ver cómo me va hoy. Pero voy a ir con mis papás a pasar el tiempo para no estar tan solita en casa. Y de ahí miro a dormir. Pero bueno, los dejo, voy a manejar y ahora los veo un rato. Bye. Bye. ¿De qué? Tenemos un bebé nuevo con babero. Teniendo la cámara ahí, no pudiste filmar nada. No. ¿Qué quiere? ¿Ah? Si me querés, me alcanzás los platos porque hay unas que están duras todavía. ¿Qué? Por si quieren saber esa receta, también está en mi canal. Todas las recetas que estaba haciendo, ma, están en mi canal. Papitas rellenas. Maxi. A ver, para tener, filma algo. Viste, a mí me pasa eso. A veces me parece que cuando vos lo pones. Bueno, va a ser algo la Jessica. Mira. A ver, ¿qué pasa? Sí, estuvo echado de tu mamá. Hola, Maxi, ¿cómo andamos? Comiendo guacamole. Qué truchito, papi, ¿eh? Ay, ahí estuvo el bichito. Hice algo. Y se viene la papa. Y Jessica muy audazmente trajo la papa a la mesa. Acá hay otra. Y Nicole súper audazmente, transpirando, lleva los platos para que le sirvan más papas. Podría ser. La verdad que están muy estresadas las dos. Porque ¡Ay, mi espalda! Sí, mira. ¡Oh, oh! ¡La papa pesa mucho! Es que no sé por qué. Decirle algo, papi. Loca, decirle. ¡Ay, la papa, Maxi! Mira. La comida favorita de mi. Y el tío viene también muy estresadamente, va a traer la papa de él. El tío está estresado de nosotros, de que. Ay, mira, pobrecito. Pobrecito, está muy desmejorado últimamente. Tiene una, le está creciendo la panza. Hola, amigos, ¿cómo están? Ya hemos llegado a un final. Espero que hayan disfrutado el video. Yo ya estoy en casita, solita con mi gordo. Y no me gusta para nada. No se crean de que. Ay. Tengo el Jesucristo en la boca porque, o sea, me da miedo cada vez que me doy vuelta. Siento como que hay alguien, pero estamos bien, estamos bien. Acabo de llegar con mis papás, bueno, ya tiene rato. Llegué como a las 9:30, ya son las 11. Nomás que se me hizo tarde porque tuve que bañar a Maxi, acostarlo y luego se puso a jugar. Y luego me tocó bañarme a mí, así que acomodé un poco la casa porque era un desastre. Y hoy también doblé su ropa, que no lo había hecho. Pero sí, se nos fue el tiempo súper rápido. Y ahora estoy poniendo el video de hoy. También súper tarde. Pero bueno, espero que hayan disfrutado el video. No olviden de darles like.
suscribirse y nos vemos mañana. Bye.